buenos días. Aquí estamos de nuevo acompañándoles. Nos hemos tomado las redes sociales con nuestro festival en la versión número 60, Corpo San Pedro, la gobernación del departamento del Huila, la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento del Huila. Hay más candidatas que le han dicho sí al certamen, que le han dicho sí al festival, sí a las tradiciones, a nuestra cultura, y eso nos tiene emocionadísimos y queremos compartir el paso a paso, cada momento que se vive en este festival. Por ello, hacemos uso de estas nuevas tecnologías, estas herramientas, para que usted, allí donde esté, en la casa, en la oficina, en su municipio, estén disfrutando del festival. Y estamos en proceso de inscripción de candidatas desde el día de ayer, una jornada maratónica, pero estamos felices por ello. En nombre del señor gobernador del departamento del Huila, el ingeniero Luis Enrique Duzán, en nombre del secretario de Cultura y Turismo del departamento del Huila, Daniel Sanz, reciban ustedes un cordial saludo, la más cordial de las bienvenidas, de igual manera, en nombre de la doctora Adriana Rojas Salazar, directora de Corpo San Pedro. Vamos con una inscripción más en ese momento y yo quiero que con un aplauso muy fuerte recibamos a la comitiva que llega con su candidata desde el municipio de Baraya. Con toda esa alegría, con esta música que nos pone a bailar, a disfrutar. Hoy, más que nunca, nos sentimos tan orgullosos de ser huilenses, nos sentimos tan orgullosos de nuestro sanjuanero huilense, del retumbar de las tamboras, y estamos compartiendo con ustedes esta alegría. Desde las oficinas de Corpo San Pedro, ubicadas en el Teatro Piguanza, para todo el departamento del Huila, para toda Colombia y para el mundo entero. Damos en este momento inicio entonces al acto de inscripción de la señorita Baraya al reinado departamental del Bambuco, y para ello me permito dar la palabra al señor Luis Calixto Bravo, representante de la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento del Huila. Señor Calixto, bienvenido. Muy buenos días para todos. El saludo cordial y muy sanpedrino a nombre de nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán López, lo propio del secretario departamental de Cultura y Turismo, el doctor Daniel Leonardo Sanz Perdomo, a esta delegación, por supuesto a la doctora Adriana Rojas, directora ejecutiva de Corpo San Pedro, a la delegación que viene de la capital del Eterno Retorno, ese hermoso municipio de Baraya, ubicado al norte del departamento, con su producción no solamente de café, sino de frijol, de lulo, de plátano y de una variedad de alevinos y de mojarras, y que están aquí trayéndonos ese mensaje sanpedrino y diciendo estamos presentes. Qué bueno, señor alcalde, saludo cordial por supuesto al señor alcalde Milton Eduardo Pinedo, lo mismo al diputado barayuno doctor Vigilio Huergo, y a nuestra hermosa candidata Zuli Daniela Cardoso, señorita Baraya. Hemos estado compartiendo durante muchas oportunidades diversos eventos en esa hermosa población, con su gente, con su calor, con su gastronomía y con su sitio de interés turístico que ella viene precisamente a promocionar
a Baraya de esta manera, en esta versión 60 de nuestro festival folclórico, donde la intención del gobierno departamental es reactivar económicamente a nuestro departamento en razón a la difícil situación que vive el mundo desde hace meses atrás y que Colombia y nuestro departamento del Huila no es ajeno, y algunas otras circunstancias difíciles por las que está viviendo nuestro país, que solo con la voluntad de Dios y con la buena sapiencia de nuestros gobernantes y nuestra gente vamos a salir adelante. ¿Qué mejor entonces que con estas notas que acaban de sonar con la banda papayera, con la banda sanjuanera mejor, ese tema del maestro Anselmo Durán Plazas, que ya es clásico, que ha trascendido a nuestro país? Pues le dimos la mejor de la bienvenida al burgomaestre Barayuno y a su hermosa representante, a quien le deseamos el mejor de los éxitos. Y como lo dijimos hace algunos instantes con la reina o la representante del municipio de Acevedo, desearle que siempre esté en estos días acá en Neiva de la mano de nuestro Padre Dios, que es nuestro máximo generador de la vida, de las alegrías, de todo. Reina, bienvenida a esta participación en nuestro festival folclórico, nuestro reinado departamental del Bambuco. Éxitos y siempre adelante de la mano de Dios. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias al señor Luis Calixto Bravo por acompañarnos. Quiero a continuación invitar para que también nos entregue un saludo en esta mañana a la doctora Adriana Rojas Salazar, directora de Corpo San Pedro. Muy buenos días. Un saludo especial al ingeniero Luis Enrique Duzán, nuestro gobernador del departamento del Huila. Les envía un cariñoso y afectuoso saludo. Un saludo especial para el doctor Daniel Sáenz, nuestro secretario de Cultura y Turismo. Alcalde, bienvenido. Alcalde, de verdad que nos complace tenerlo hoy aquí acompañando a tan belleza que representa Baraya en nuestra reina, que nos viene a representar aquí en el Festival de Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Diputado Virgilio, un saludo especial a Liz Calixto en representación del Secretario de Cultura y Turismo. Continuamos con esta alegría, continuamos impregnados de esta cultura opita que tenemos y de esta pasión de nuestro sanjuanero huilense. Agradecerles a todos los que están enlazados, a los periodistas, a los gestores culturales. Gracias por permitirnos seguir continuando en este festival folclórico y reinado nacional del Bambuco. Gracias por continuar apoyando este festival. Estamos contentos, estamos felices, porque vamos a llevar a cabo un festival, sí, atípico, pero es un festival que lo vamos a hacer con todo el cariño, un festival que vamos a realizar con un arduo trabajo y que ustedes van a tener la oportunidad de apreciarlo desde sus casas, porque tenemos que continuar cuidándonos. Estamos en una crisis de salud, pero no podemos olvidar lo que sentimos, lo que nos apasiona como pitas que somos. Allá a sus casas va a llegar un trabajo arduo que vamos a hacer y que vamos a realizar en los 18 municipios de las candidatas que están inscribiéndose en este momento, y que va a ir un equipo de producción donde no solo va a mostrar la cultura, donde no solo va a mostrar las danzas, donde no solo va a mostrar la música que nos apasiona, también se va a mostrar el turismo que va a llegar no solo a nuestro departamento del Huila, sino a nivel nacional e internacional. Eso es lo que ha querido el señor gobernador, que avancemos en todo lo que tiene que ver con la cultura, que sigamos, que continuemos fortaleciendo la cultura de nuestra tierra de promisión. Gracias a todos y bienvenidos a la versión 60 del Festival Folclórico del Bambuco en nuestro departamento del Huila.
Muchísimas gracias a la doctora Adriana Rojas Salazar, directora de Corpo San Pedro, por su mensaje. Seguimos convencidos de que tenemos el mejor festival de Colombia y estas acciones y el ingeniárnosla de esta manera a través de estos medios virtuales siguen haciendo de nosotros un festival de renombre, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel internacional. Queremos agradecer la vinculación del municipio de Baraya a este certamen. Felicitarlo, señor alcalde, en nombre del señor gobernador Luis Enrique Duzán, en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Corpo San Pedro, por unirse al rescate de las tradiciones, por traer su candidata, por mostrarle también al Huila, a Colombia y al mundo que Baraya merece ser conocido, que Baraya tiene lugares hermosos turísticamente, que Baraya es tierra de gente buena, pujante y trabajadora. Señor alcalde, tiene usted la palabra, bienvenido. Muy buenos días para todos. Dale primero gracias a Dios, agradecer a la gobernación del Huila, cabeza del señor gobernador, Corpo San Pedro, por esta invitación que nos hace al municipio de Baraya y a nuestra representante Zuly Daniela, que es una de las representantes que tiene que mostrar que Baraya es un territorio de paz, es un territorio hermoso, es un territorio de gente pujante, es un territorio de gente que lleva en su sangre cultura. Entonces, si Dios los permite, con ese trabajo que Zuly ha hecho durante todos estos años, de llevar la cultura barayuna en su sangre, confiando en Dios, vamos a tener reina barayuna. Mil y mil bendiciones. Gracias, Zuly, por su representación. Muchísimas gracias, señor alcalde Milton Eduardo Pineda, por acompañarnos, por estar hoy aquí. Bueno, nos trajo música, también nos traen otra cantidad de cosas que ahora vamos a romper el protocolo porque eso nos encanta. Además que queremos compartirle unas imágenes y una muestra que nos han traído desde el municipio de Baraya, y es que esto hace parte de esa esencia de nuestra gastronomía y demás. Ya ustedes se estarán conociendo, pero por el momento quiero también agradecer la presencia del diputado Virgilio Huergo por acompañarnos. Señor diputado, muchas gracias por también estar aquí con nosotros, y junto con el diputado y todos los presentes, yo quiero que recibamos con un aplauso muy fuerte, con música, si nos apoya por allí la banda que está con nosotros, con un aplauso muy fuerte a Zuly Daniela Cardoso, señorita Baraya. Buen día para todos. Quiero empezar brindando un saludo muy especial a todos los asistentes, a la mesa central, doctora Adriana de Corpo San Pedro, Luis Calisto de la Secretaría, por supuesto mi comitiva, el secretario, el alcalde y nuestro diputado. Y por supuesto para todo nuestro público virtual que está supremamente pendiente de estas transmisiones. Hoy quiero contarles que se consolida uno de los proyectos que me acompaña desde hace ya varios años. Hoy tengo el gusto, el honor y el privilegio de decir que soy señorita Baraya al reinado departamental del Bambuco. Soy Zuly Daniela Cardoso Cardoso, oriunda del municipio, crecí en mi municipio y vengo a representarlo con el mayor de los gustos. Quiero que todos ustedes conozcan qué somos, quiénes somos y qué es lo que venimos a mostrar este año. Así que Bel se hablaba ahorita de romper el protocolo y estamos justamente en ese momento. Tú me dirás si puedo. Permítame. Ella dice que si rompe el protocolo, aquí es válido todo, eso ustedes excusarán, estamos en vivo, pero lo importante es que yo también quiero conocer todo eso que nos trae Reina. Si quiere pasa allí adelante y ya le por el otro lado, eso sí, que se note que estamos en vivo. Gracias a quienes nos siguen a esta hora a través de las redes sociales. Bueno, quiero contarles, no sé si el ¿sí? ¿Sí alcanza? Por este lado. Aquí, ¿listo? Ok, bueno, Baraya es un municipio ubicado al norte del departamento. Somos llamados la capital del eterno retorno en honor a las fiestas que anualmente celebramos en octubre, como un homenaje a nuestro sector agropecuario, nuestro sector campesino, pero sobre todo como una manera de expresar
que esas personas que son oriundas de Baraya y que residen en otros municipios y otros departamentos retornan a reencontrarse con ese municipio que los vio nacer. Así que por eso nos llamamos la capital del eterno retorno. Baraya año tras año le apuesta muchísimo a la cultura. Tenemos excelentes bailarines, compositores, músicos, excelente grupo de danzas, gestores culturales y por supuesto artesanos. Pero Baraya más que nada es talento. Baraya más que nada es un municipio que día a día se levanta tras una difícil situación que marcó nuestra historia de conflicto armado, pero con resiliencia día a día nos levantamos y le apostamos al emprendimiento, le apostamos a la visión de negocio. Personas ven en nuestro municipio un excelente lugar para montar su emprendimiento. Eso somos. Somos un municipio que día a día se levanta y que le apuesta sobre todo a una propuesta de turismo, amigable con el medio ambiente y centrada sobre todo en el ecoturismo. Quiero contarles que debido a la dinámica virtual, hoy me acompañan 13.000 corazones que desde la distancia sé que están conmigo en este proceso, que de una u otra manera me han demostrado su apoyo, que se sienten identificados con mi representación. Y en honor a eso me propuse que este año tengo que exaltar mi municipio, exaltar lo que represento y que se enamoren tanto de Baraya como yo estoy de él y del Huila entero. Tan es así que quiero aprovechar y quise aprovechar este momento para lucir un vestido elaborado por manos barayunas, así que si la cámara me lo permite, podemos hacer un enfoque de esto que para mí es una obra de arte, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿verdad? Esto está elaborado por mi madre diseñó y creó este vestido y la pieza artesanal que ustedes ven pintada está hecha por uno de los grandes artistas de mi municipio. Tenemos excelentes artistas, excelentes pintores y esto es lo que yo quiero mostrar hoy y durante toda la celebración de nuestro festival. El mensaje aquí que queremos dar con esto es un mensaje de paz, un mensaje de tolerancia, un mensaje de empatía. Sabemos que venimos pasando por dos situaciones difíciles. Primero, una pandemia que ha azotado a la humanidad por más de un año. Segundo, una situación difícil política, social y económica tras un paro nacional. Pero que estamos aquí, que Baraya dice presente al primer reinado virtual en aras de la celebración número 60 de nuestro festival folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Muchísimas gracias a la Gobernación del Huila, a la Secretaría de Cultura Departamental, a Corpo San Pedro por brindarnos este espacio que definitivamente no solo contribuye a nuestro folclor, a nuestro patrimonio cultural, sino que además de todo busca reactivar un sector que ha sido fuertemente golpeado por una pandemia y tras casi 2 años de inactividad. Así que aquí estamos, Baraya dice presente, Baraya viene con fuerza para un reinado departamental. Estoy segura que nos veremos en una próxima oportunidad y a todas las personas que están tras esta pantalla, invitarlos para que sigan pendientes, sigan atentos de todas las transmisiones que se van a hacer en esta celebración. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchaban ustedes entonces a la señorita Baraya. Baraya presente, un fuerte aplauso para la candidata. Gracias por sorprendernos, por romper el protocolo. Valió la pena, candidata, valió la pena. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión, gracias a ustedes. Hemos recibido mensajes del exterior, hemos recibido mensajes desde Europa, por allí también desde México, desde Venezuela, la Argentina. Gracias a quienes nos escriben también desde la Florida. A todos un abrazo enorme desde esta tierra hermosa, el departamento del Huila, porque este año la versión número 60, nuestro festival es virtual y ustedes también lo pueden disfrutar. Procedemos entonces al acto que hoy nos reúne y es la inscripción de la candidata por el municipio de Baraya. La señora directora de Corpo San Pedro, Adriana Rojas Salazar, nos confirma si todo está en orden. ¿Podemos proceder con la firma? Perfecto.
Muy bien, procedemos entonces a la firma de este documento que nos indica que Baraya tiene representante. Acompañemos con música este momento especial. Muy bien, un aplauso para la señorita Baraya, felicitaciones a ella, felicitaciones a toda su comitiva que hoy están acompañándola. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes gracias por estar en sintonía de el Festival del Bambuco. Recuerden que todas las transmisiones, si ustedes le preguntan, ay, ¿dónde veo las transmisiones? ¿Dónde sigo los eventos? Me han dicho que es virtual y no sé. Pues muy sencillo, ustedes solamente respondan, vayan a Facebook y ahí buscan Festival del Bambuco, así de sencillo, Festival del Bambuco, va a aparecer la fotografía de nuestra imagen para este año y allí ustedes podrán disfrutar de todas las transmisiones, pero también lo pueden hacer a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento y de la Gobernación del Huila. Y algo muy hermoso este año es que más de 30 medios de comunicación se han unido a estas transmisiones porque todo el Huila está en pro de su festival. Ustedes quédense allí en nuestra sintonía porque en minutos estaremos con la inscripción de la primera reina o primera candidata al reinado nacional del Bambuco, primera candidata, y es precisamente nuestro departamento vecino, el Tolima, que también se inscribe, será la primera candidata a este certamen. Ya nos vemos y que viva el Huila.